I'm recording. Ok, tenemos otra monedita por acá. Según me indican. Oh no! Bring the camera. It's not a coin, guys. It's not a coin. Can I get a medium cream and sugar hot? This is cold there. And a bagel, just playing a little bit of cream cheese on it, toast. What about you, man? No, I'm good. Okay. Saludos y bienvenidos a otro episodio. Gente, me viene por aquí debajo de un puente, el cual verán en el vuelo del dron, ¿ok? Ojalá que me escuchen porque eso está bien, bien escandaloso, pero espero que sea lo que estoy pensando. Ajá, y sí lo era. Miren ustedes, muchachos, una cora, o sea, una monedita de 25 centavos del año 2000. No es vieja, pero ya tenemos un dólar y una cora, así que vamos a seguir a ver qué más hay por ahí. ¿1996? No es tan vieja en realidad, pero como pueden ver está verde. Eso quiere decir que ha estado ahí por mucho, mucho tiempo ya. Vamos a seguir buscando más. Acá hay un 87, mi gente, así que inspeccionemos a ver de qué se puede tratar. Como que está encima también. Oh, ok. Bring the camera over. Ya la veo aquí mismo, miren. una cobra, una pesetita americana. Esa sirve todavía. It should be right on. In the camera. Yeah. Acá recién junté una de 25 centavos y a la pura par había una señal. Ok, hay dos monedas, como pueden ver. Miren, una y dos. Una de un centavo y una de 10 centavos. Mi gente, como que Edward Monge está haciendo billete hoy. Tengo un 90 aquí. Con el Next Few Days. Y según me dice el MI6, aquí mismo está. Yo pienso que es un dime. Ahí está, una moneda. Ok, es un... Wait a minute. ¿Qué es esta vaina? Oh, wow, gente. Esto está bonito. Me encontré un penny de 1962 de Canadá. That's pretty cool, huh? Woohoo! Seguimos entonces. Tengo 91 en esta. Y ya va a llover también, gente. Así que voy a tener que parar la cacería de hoy. Qué lástima, ¿no? Aquí me encontré algo bien raro. No tengo idea qué puede hacer. Igual lo llevaré a casa, lo lavaré y se lo mostraré al final del video. Hi, Peach. Yeah. Ok, vamos por acá entonces. Tengo un 94 en este huequito.
Esperemos que es exactamente lo que iba a decir. Vean ustedes, señores, qué bendición. Gracias, Jesús. No el de tesoros enterrados, Jesús el del cielo. Una corita más. Más para allá, entonces. No me quiero mojar. Llamé a mis empleados para que pusieran esto para mí, para no mojarme. Entonces, ahora sí podemos detectar esto. Ok, tenemos otra monedita por acá. Según me indican. Oh no, bring the camera. It's not a coin, guys. It's not a coin. It's not. What the? This is wow. Something else. Yeah. It's not. What the hell is this thing, man? It's a bracelet. I have no idea. Yeah, it's a bracelet. Well, it's awesome. Wow. That's nice. Yay. What is this thing, though? It's nice, baby. Bueno, gente, entonces vean esto. Está chistoso, ¿no? ¿Qué opina? Yo creí que era una moneda, pero bueno. Vamos a seguir. Tal vez hay algo mucho más valioso. El tema es que este parque acá, hay un stage aquí al frente mío. Ahí es donde hacen conciertos, hacen de todo, ¿no? Entonces, hay posibilidades de que algún ricachón haya venido por aquí a tirar algo. Sigamos a ver qué más encontramos, gente. Penny. Oh wow, a wheat penny. Can you believe it? Oh my god, can you believe it? It's like this in this awesome, guys. Tengo a Canadian penny, now I got a wheat penny. Tengo un tenía. Bueno, ya lo busqué, pero try to tap the camera so they can see it. Yeah. ¿Quién sigue? Yeah. Ahí está, muchachos, el famoso wheat penny, o sea, el penny de harina. No son de harina. Right next to it. Oh, okay. Otro dime aquí. ¿Qué va a haber? Y hay más. Tenemos que ya saqué uno de aquí, había otro. Y aquí hay otro más. More dimes. Look at that. It's coin spill. A ver. Si está más acá. También. Wow, la gente como que no le gusta la plata. A mí me encanta. Así que me la llevo. Wow, hay otra más por ahí. Increíble. Ya la vi. Yep, right there. Otro dime. He doesn't like dime.
check it again. Y se acabó. Ok, mi gente. Estoy viendo aquí esta belleza. Bueno, no es tan bello, pero es entretenido. Bueno, ya es hora de ir a casa. Hoy tuvimos un día bien, bien ocupado. Chequeamos toda esta área, no todo el parque porque no nos alcanzó un tiempo, pero sí sacamos muchas monedas. Incluso encontré una moneda antigua, que es un wheat penny. Encontré una moneda de Canadá. Encontré unas cuantas reliquias por ahí. Bueno, y espero que les guste este video. Tiene mucho, mucho que ofrecer. Así que mi gente, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Y como siempre les digo, suscríbanse, ¿qué? Pura vida. Pura vida. Chao, chao.